tardes, damas y caballeros. Estamos a esta hora de la tarde para Hora 13 y Diferencia TV, junto a la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, doña Valesca Ferman. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablito, y a la radio Diferencia y Diferencia TV. Diferencia TV. Por supuesto. Ay, tanto tiempo que ya no venía que me había olvidado, ¿viste? ¿Lo tenía olvidado? No. Me había olvidado de que era el canal y la radio. Claro, por supuesto. Siempre me equivocaba, ¿te acuerdas? Me equivocaba cuando decía el canal. Pero no, muy buenas tardes, saludar obviamente a la radio, a ti, a Jovita, como siempre, y a todos los que nos están escuchando y viendo también en esta oportunidad. Una semana movida, imagino, para ustedes, en cuanto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Con muchas actividades. Un mes. Con muchas actividades. La verdad es que desde que asumimos como gobierno, especialmente en la región de Los Ríos, nosotros como Seremía y Servicio hemos querido caracterizar, ¿cierto? O caracterizarnos por hacer, no el día en el fondo de 8 de marzo, con una sola actividad que generalmente es en una sola comuna, antiguamente se realizaba en una sola capital, ¿cierto? Claro. En una de las capitales, que generalmente era Valdivia. Nosotros siempre hemos dado a las actividades los hitos que marcan en el fondo, cuando hablamos de temáticas de mujer, como son el 8 de marzo, ¿cierto? También el 25 de noviembre, hemos querido realizar actividades todo el mes. ¿Y para qué? Para poder visibilizar y estar presentes también en toda la región de Los Ríos, tanto en sus comunas como en las localidades. Y en ese sentido hemos realizado actividades desde el 3 de marzo en la comuna de Malalhue. Comenzamos con intervenciones urbanas. Ya. Desde consultorios en dichas localidades, en las comunas a través de los programas, también con agrupaciones, con los distintos ministerios a través de sus seremías también en la región. La idea es poder llegar al máximo, obviamente, de mujeres y hombres en la región, porque también, obviamente, hacemos difusión de lo que estamos trabajando, aparte de conmemorar, obviamente, el Día de la Mujer, y también, obviamente, haciendo difusión una línea que es muy importante, la línea de violencia. Que obviamente todos sepan las redes de apoyo que hay y lo que estamos trabajando, y las alternativas, obviamente, en un trabajo mancomunado desde los municipios, con los servicios, con los ministerios. Perfecto. Me comentaba que comenzó el 3 de marzo en Malalhue, esto es la comuna de Lanco, Manguipulli. ¿Y dónde finaliza? ¿Cuándo finaliza? ¿Las actividades del mes? Las actividades del mes terminan el 31 de marzo. ¿Ya? La verdad es que nosotros no paramos en todo el año, porque igual realizamos bastantes actividades durante todo el año, siempre relacionadas por con temáticas de mujer. Pero efectivamente, dentro de lo que es el contexto del 8 de marzo, vamos a terminar con la actividad del 31 de marzo, con una actividad con mujeres destacadas en la región en distintos ámbitos. Perfecto. Como por ejemplo, no sé si pudieron ver o observar, por ejemplo, el lunes tuvimos un desayuno en conjunto con la Seremi Transporte, la cual se agradece la actividad, obviamente, de haber levantado, ¿cierto?, con mujeres en transporte. Todas mujeres taxistas, de colectivo, de furgones escolares, netamente relacionados con el transporte. Y así, sucesivamente, vamos a tener actividades, como digo, en distintos roles. Mujeres en pesca, mujeres, por ejemplo, que tenemos ahora emprendedoras. Hicimos ayer una gran actividad, muy bonita actividad, ¿cierto? Con mujeres emprendedoras de nuestra región, en distintas comunas. Y también fue Jovita. Claro que sí, no pues. Si supiste tú algo. Sí, pues. Si nos puede comentar un poco sobre las felicitaciones, el premio que recibió nuestra jefa acá, ¿vo? Pero por supuesto, en detalle. Nuestro orgullo ahí, obvio que sí, pues. De la región ahí presente. La verdad es que ya realizamos una actividad en conjunto con la Corporación de Desarrollo, también con el Banco Estado, donde las convocadas eran mujeres emprendedoras, ¿cierto? Ya. De la región de Los Ríos. Y quisimos visualizar dos temáticas, dos distintos roles, en el fondo, obviamente, dentro del contexto del 8 de marzo, ¿cierto? ¿Cómo han sido sus historias, sus trayectorias, cuáles han sido sus barreras, sus iniquidades, las brechas que hoy día aún mantienen? Y así sucesivamente, y la idea era que contaran sus historias, ¿cierto? Y nosotros les teníamos un reconocimiento que a lo mejor monetariamente puede ser muy pequeño, pero para nosotros como ministerio es muy gratificante, y obviamente con todo el cariño. Y una de ellas es Jovita. Así es. Efectivamente, Jovita, nosotros, gracias obviamente a la Seremía, hemos podido recorrer la región de Los Ríos completa, ¿cierto? A través de sus comunas, como dije, localidades. Y también uno va conociendo personas y historias que son magníficas, historias que son inspiradoras para muchas mujeres, donde dichas historias también pueden ser un impulso para muchas de ellas. Y cuando nosotros hablamos de mujer, también tenemos que partir siendo generosa, ¿cierto? Siendo solidaria. Y tal vez esta historia, estoy segura que va a ser,
cuando esta historia es cuando nosotras como mujeres escuchamos, si ella pudo, ¿por qué yo no? Claro. Esa es la idea. Y quisimos visualizar la trayectoria, la historia, la hermosa historia de lucha que ha tenido también Jovita, no olvidando que el 8 de marzo es en la conmemoración, ¿cierto? Donde recordamos la lucha de las mujeres trabajadoras a través de la historia, que hoy día nos permiten estar aquí, me permiten a mí, permiten a mujeres como Jovita estar en un medio, por ejemplo, de comunicación, que efectivamente ella contó su historia ayer de cómo fue avanzando, ¿cierto?, en su vida, cómo fue avanzando dentro de su matrimonio, cuáles fueron las barreras, los obstáculos que ella tuvo, cómo fue avanzando también para poder tener autonomía económica, sacar a su familia adelante y llegar a un medio que antes era totalmente masculinizado. Si bien es cierto, nosotros las mujeres hemos ido ganando espacio, estamos en distintos espacios, prácticamente en todos los espacios, pero muchos de ellos en porcentaje minoritario. Y Jovita cumple un rol efectivamente que es lo que nosotros estamos potenciando, que es poder potenciar a las mujeres en distintos espacios. Y como dijo Jovita el día de ayer, querer es poder, todo con esfuerzo. Nosotros las mujeres tenemos una fortaleza gigante, que de la nada los levantamos, somos ingeniosas, proactivas y podemos muchas veces tener doble trabajo, ¿cierto? Tanto en las casas, fuera, por fuera también, y somos capaces de levantarnos mil veces, ¿cierto? A salir adelante y sobre todo con un compromiso cuando hay una familia de por medio. Claro, perfecto, muy bien, Así es un que, buen testimonio no, entonces. muy, muy orgullosa de ella. La verdad es que muchas mujeres el día de ayer quedaron realmente motivadas, emocionadas con el testimonio, en conjunto con la señora Silvia, que es una historia paralela, es de emprendimiento propiamente tal, algo más tangible, ¿cierto? Que no es un medio de comunicación, por eso quiero mostrar las dos caras. Claro. También es una hermosa historia y también trayectoria que comienzan de un emprendimiento familiar, desde vender la empanada a los vecinos, hacer una docena de empanadas y comenzar a venderla en tu barrio, hasta el día de hoy que tiene una fábrica de empanadas que se llama Crisú, Ya. que son muy ricas por lo demás. Yo ayer dije que no las había comido, eso para hacerme la invitada, pero nada, no, mentira, sí las he comido y son exquisitas. ¿Y cómo fue ese avance? ¿Cómo fue ellos trabajando unidos como familia, con su marido, para salir adelante y criar a sus hijos también y darles estudios, sus necesidades, ¿cierto? Y cubrir ciertas necesidades. Ella, la verdad, es que estaba orgullosa de lo que habían creado. Y también nosotras, al escucharlas, cómo también de la nada partió, hizo una empanada, como muchas de nosotras hemos hecho, Claro. ¿cierto? Para muchos beneficios, ¿cierto? Cuando queremos ayudar en alguna obra o para nosotras mismas para generar recursos, hemos hecho kúgenes, empanadas, porque nosotros, las mujeres, y digo nosotros porque yo también lo he realizado, cuando a uno puede quedar sin trabajo o puedes, digamos, no tener ni un peso, como se dice, te levantas en el fondo y dices, ya, voy a vender papas. Y sales a vender papas en el fondo, Claro. ¿entiendes? Y las mujeres, nosotros, por ejemplo, ella contaba su casa y dijo, ya, ¿qué hago? Necesito hacer ingresos, necesito ingresos, Para necesito. rebuscárselas, ¿no? Exacto, voy a hacer empanada y la voy a vender a mis vecinos. Y así comenzaron hoy día teniendo, obteniendo, digamos, y también nos comentó cómo ha sido apoyada a través de los proyectos que ha podido adjudicarse. Y hoy día cuenta con una fábrica de empanadas. La Y verdad es que eso, esos testimonios, disculpa, Pablo, sí. esos testimonios son los que buscamos para poder específicamente que sirvan inspiradoras para muchas mujeres, obviamente, que muchas veces están en el círculo, por ejemplo, de violencia. A partir de esos dos testimonios, Jovita puede dar fe, tal vez aparecieron más testimonios el día de ayer en esa actividad, muy hermosos también, que son muy dolorosos, pero es la realidad que vivimos en nuestro país. Claro, así es. Una lastimosa realidad que vivimos en nuestro país. Le hacía mención a la señora que usted comentaba por la venta de empanadas, que hoy por hoy hay muchas mujeres que se comienzan a dedicar a la venta de colaciones, Exacto. producto de una necesidad. O sea, a eso le quería apuntar cuando estaba comentando este tema de la empanada. Pero, oiga, ¿y acá en Payaco qué vamos a tener por el mes del Día de Mujeres? ¿Hay alguna actividad pactada, organizada o agendada? Nosotros en la agenda tenemos actividades a través de los programas del Servicio Nacional de la Mujer, no olvidando que acá, por ejemplo, está el programa Jefas de Hogar. Sí. Tenemos un centro de la mujer acá también en la comuna, donde íbamos a tener actividades que son, por ejemplo, no sé si tú escuchaste hablar de los agentes preventivos. Sí, ¿Lo escuchaste ya? sí. Eso son los talleres que se van a realizar aquí, que también obviamente se están llevando a cabo en todas las comunas a través del programa de prevención de violencia que tiene el servicio.
Y queremos realizar actividades durante todo el mes acá. La próxima semana ya hay actividades agendadas acá en Paiaco a través de sus programas. Y yo quiero invitar también a la comunidad, a las agrupaciones que existen acá también de mujeres, no tan solo de mujeres, las juntas de vecinos, que también si quieren ser, que quieren ser partícipes de las actividades que tiene el ministerio, porque no tan solo ya podemos desarrollar con los programas, como señalé inicialmente, ¿cierto? Con los programas de servicio, con los municipios, con las autoridades, ¿cierto? Pero también queremos llegar a la sociedad, a las comunidades. Entonces, si requieren la presencia, obviamente, tanto de los profesionales de este ministerio, de esta Seremi, o de también del servicio, u otro servicio, porque estamos llevando a los, a las localidades también, por ejemplo, servicios que son de interés también para las mujeres, no tan solo la línea de violencia, sino que también de emprendimiento, por ejemplo, Fosi, Cercotec, que estamos trabajando de la mano también con la Ya. corporación. Aprovecho de hacer la invitación de quien necesite, nos haga la solicitud, digamos, y nosotros la canalizamos y gestionamos y así celebramos también. ¿Y cómo se puede Conmemoramos hacer? el día. ¿Cómo se puede hacer ¿A esa través de solución? ustedes? Otra vez nosotros, perfecto. No, no, se pueden comunicar, ¿cierto?, a través de la Seremía de la Mujer y la Equidad de Género en la región de Los Ríos. A través también del correo también de brivas@minmujer.gob.cl. Ya. Es un poco Es un largo, correo. sí. Y acá en la Radio Diferencia están todos los antecedentes, están los teléfonos también de nosotros. Acá me acaba de pasar Camilita, El equipo de trabajo el está bien equipo muy de trabajo eficiente, ¿no es que, cierto? exactamente, mucho, mucho. Si no fuera por mi equipo de trabajo, yo no podría realizar todo lo que nosotros realizamos. El teléfono, Camilita, aquí no encuentro que se puedan comunicar más fácil. Acá el teléfono de la Serenía. Es en línea directa para que se puedan comunicar, ¿no es Sí, cierto? línea directa, que es un número como si fuera de Santiago, pero no es de Santiago porque los teléfonos son obviamente todo nacional. El 22-519-2517. Dos, dos, 519, 25, 17. 17, perfecto. Entonces se comunican ahí. Parece que fuera un número de Santiago, ¿cierto? Sí. Pero no es el número directo de nuestra Seremía. Todos los números del Perfecto. ministerio a través del país tienen ese número. Como código, por decirlo así, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Perfecto. Así que en ese número directamente, y cualquier persona, digo, juntas de vecinos, agrupaciones, etcétera, que necesiten la presencia y también gestionar lo que ya sea a través de fomento productivo, ¿cierto? Con los servicios que son de interés cuando hablamos de empoderamiento de la mujer a través de la autonomía económica, también trabajamos de la mano con Prodemu, Fosis, Cercotec, energía, minería, educación, salud, etcétera. Hoy día cuando, no sé si te recuerdas, Pablito, cuando hablamos de la Comisión de Género, Sí. ya, ese trabajo se realiza a través de todos los ministerios. Y siempre lo hemos dicho muy fuerte y claro, y también nuestro intendente César Asenjo, cuando hablamos de que no se pueden encasillar los temas de mujer en un solo ministerio de la mujer o un servicio de la mujer. Hoy día estamos hablando del 54%, más del 54% de nuestro país, que somos mujeres, obviamente, y las necesidades son infinitas. Y en ese sentido es que no podemos solamente encasillar nuestras necesidades, y digo nuestras porque también me considero que también tengo mi necesidad, Creo que sí. en un solo ministerio, solamente por el hecho que diga mujer. Hoy día estamos presentes en todos los ministerios, obviamente, tanto de economía, ¿cierto?, como minería, energía, educación, salud, o sea, lo que necesiten. Nosotros también tenemos que ser oídos cuando andamos en terreno, escuchar y obviamente gestionar y articular para que obviamente tengan la gestión que requieren. Perfecto, muy bien. Como para ir cerrando un poco la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, opinión personal, ¿qué le pareció las manifestaciones que se dieron a lo largo del país, a nivel regional, no solamente en las grandes ciudades, sino también en las comunas? ¿Qué le parece este empoderamiento de las mujeres a salir a, no sé si celebrar, sino conmemorar su día? Lo digo comuna porque yo estuve justamente visitando la comuna de Futrono, acá muy cerca, y se realizó una marcha que yo creo que nadie esperaba en esos minutos, y se realizó y se llevó a cabo. Acá en Payaco también se realizó, en otras comunas también. En varias ¿Qué comunas, le sí. parece a usted? Porque generalmente esta marcha, ok, se vivía en las grandes capitales, en las capitales regionales, Valdivia, pero también se vivía en comuna. ¿Qué le parece este empoderamiento de la mujer en las comunas para poder salir a manifestarse también? Creo que ese empoderamiento es que estamos trabajando del día uno, entonces estamos felices que, efectivamente, como tú dices, la palabra es muy correcta, Pablo. El empoderamiento de la mujer. Y uno lo vio y lo ve, y no tan solo este año, lo vimos, partimos, ¿cierto?, el año pasado, Claro. el 8 de marzo, en una manifestación pacífica, preciosa para mí, pues, digamos, para nuestro ministerio, ¿cierto?, y para todas las mujeres de nuestro país.
orgullosas cuando veíamos esas calles, ¿cierto? Completas, porque hoy día no hay que desconocer, ¿cierto? Lo que dijo Jovita o la señora Silvia el día de ayer, las brechas, las barreras, las inequidades que aún existen en nuestro país, también internacionalmente, pero nosotros obviamente estamos velando, ¿cierto? Y luchando para y trabajando fuertemente para nuestro país y nosotros por nuestra región. Y en ese sentido, muy contentas cuando uno ve, obviamente, que ese objetivo en común, ¿cierto? Nos pueden desunir, perdón, nos pueden, tenemos miles de cosas que nos unen y muy pocas las que nos dividen en el fondo. Y en esa unión se ve en la calle, se ve reflejada en la calle, en las marchas, ¿cierto? Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de las diferencias, las brechas salariales, los espacios, ¿cierto? Las discriminaciones que aún existen, que hemos tenido que ir a avanzar en el fondo porque legalmente para poder obtener nuestros derechos en el fondo, porque quiero decir que aquí hay un solo objetivo de estas marchas. No sé si uno, pero en el fondo yo creo que mucho más, pero se resume en uno. Queremos en el fondo igualdad. Igualdad de condiciones, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y sobre todo dignidad. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por su respuesta tan honesta. Oiga, pasemos a otro tema. Noticias bastante positivas porque se aprobó la ley Gabriela, un avance legislativo bastante importante. Lo conversamos muchas veces nosotros el año pasado en el programa que teníamos acá, de esta ley que protege aún más a la mujer, porque es lo que se estaba buscando, ¿no es cierto? Estamos muy contentos cuando dije que también lo señalé cuando hablamos que nos tiene que amparar la ley, ¿cierto? Y respaldar para poder Claro. obtener nuestros derechos, ¿cierto? Efectivamente, desde que asumimos como gobierno, y fue una agenda de mujer, obviamente que lanza nuestro presidente Sebastián Piñera, en conjunto con nuestro ministro, ¿cierto? Y el ministerio impulsado fuertemente. Pero esa agenda mujer tiene una gran parte de agenda legislativa. Claro. ¿Y qué queremos decir con la agenda legislativa? Es avanzar legalmente. Y en ese avanzar legalmente estamos muy contentos porque se ha avanzado, ¿cierto? En leyes como, por ejemplo, que ya están activas, promulgadas, que el acoso callejero, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas, obviamente el derecho maternal, del fuero maternal. Tenemos también la ley de lactancia materna. Por otro lado, tenemos la ley Gabriela. Muy contentos que también ya fue promulgada, no olvidando que nosotros tenemos en la región de Los Ríos casos que nos hubiera encantado que ya hubiera estado promulgada esta ley. Claro. ¿Para qué? Para que obviamente sean tipificados de esta manera como femicidio y las penas sean más altas. Así Hoy es. día todos estos casos que tenemos en la región de Los Ríos ya no van a ser tipificados de tal manera, van a ser como Tanto. homicidio. Claro. Y va a costar mucho, obviamente, tenemos que tener un respaldo muy fuerte a través de la abogada, y lo digo, y aquí reconozco el trabajo que ellas realizan, porque siempre han logrado tratar, para que que nos están observando y escuchando, siempre van a tratar de obtener las penas más máximas y en ese sentido buscaban siempre que la tipificación fuera femicidio. ¿Por qué? Porque un femicidio va de 15 años hasta cadena perpetua. En cambio, de un femicidio hasta 15 años se fue clasificado. Claro. Entonces, con esta nueva ley, obviamente viene a cerrar estos espacios de impunidad, ¿cierto? Donde la violencia de género, como por ejemplo, si hay un hijo en común, pero haya o no haya convivencia, y no vamos a tener que estar justificando, sino que es esa tipificación y punto. ¿Listo? Y listo, si hay una relación sexual, pero tampoco hay una convivencia, también va a ser esa tipificación. Y efectivamente nosotros lo que buscamos con fuerza es las penas que obviamente sean penas condenables y sean ejemplares. Muy bien. También, por otro lado, hay otras leyes, y obviamente que estamos muy contentos también el 8 de marzo. El presidente hizo un anuncio para el día de la conmemoración, no sé si lo pudieron ver. La firma del proyecto de ley, ¿cierto? De el monitoreo telemático. No sé si lo pudieron ver. No, cuéntenme un Sí. poquito en detalle. Firmaron el día domingo, en el contexto de la conmemoración del Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, firman el proyecto de ley que hace mención con el monitoreo telemático, entendiendo que es para las medidas preventivas, ¿cierto? Cuando hay medidas preventivas, que esas preventivas muchas veces son con cautelares, prohibición de acercamiento, ¿cierto? Y cuando ocurre esto, nosotros no es desconocido para nadie, yo creo que a nivel país tenemos un Que no problema se que no cumple. se cumple, y quien controla y gestiona y toda esta responsabilidad también de el actuar, digamos, de esto, que se cumpla o no se cumpla, esta cautelar es de carabinero,
Entonces, con este monitoreo telemático vendría, obviamente, también a hacer un monitoreo o un alcance más eficiente, ¿Sería más algo así eficaz. como ponerle pulsera a la persona? ¿O No sé si no? va a ser pulsera o brazalete o sí, Tobillera. exactamente, pero la idea es Va que dirigido para allá. exacto, va Perfecto. obviamente para que sea en el fondo más eficiente, más eficaz, entendiendo que hay más de 1.900, si no me equivoco, a nivel nacional de medidas cautelares, por ejemplo, en el año 2019. Nosotros tenemos también en nuestra región y nos hemos encontrado casos que muchas veces estas no se respetan, ¿cierto? Siendo que al no respetarlas también están cometiendo un desacato y deberían estar obviamente en prisión. Claro. Pero en ese sentido que estamos contentos también y ojalá que pueda tener una pronta aceptación en el Congreso y avance rápidamente porque efectivamente lo necesitamos con urgencia. Todas las mujeres obviamente que hoy día no pueden dormir tranquilas porque por el efecto de tener medidas cautelares y que él todavía está dando vuelta en el fondo. Claro, fuera de la Exacto, casa, una cuadra, claro, no, perfecto. es horrible. Y por otro lado, tenemos un proyecto de ley que también lo firmaron el domingo, que es muy, muy importante, tanto para las madres, para las mujeres y para los hijos. Se trata del proyecto de pensión alimenticia de los padres, ¿Ya? donde también se le coloca suma urgencia y... Pero ¿en qué vendría a restablecer, a qué vendría a aportar este proyecto de pensión alimenticia con lo que ya hay? Con lo que ya hay, bueno, hoy día el que no cancela o el que tiene deuda sería el boletín comercial. Es decir, para el más Adicom. conocido, al DICOM. Perfecto. También se envió ese proyecto de ley el domingo, donde también pretendemos avanzar y que sea motivo, porque hoy día el que no paga la pensión alimenticia, no paga la pensión alimenticia. Y no solamente el causa el daño a la mujer, sino que también al hijo, obviamente, y no a la mujer porque no tenga ingresos, sino que siempre hablando, obviamente, en el son de que todo el peso, obviamente, cae sobre la madre. Y en ese sentido, obviamente, es obvio que cae dentro de lo que es el hijo. Por otro lado, tenemos otros proyectos pendientes, ¿cierto? Que también hay que darle suma urgencia para poder emparejar la cancha, como se dice, que es la sociedad conyugal, que no sé si te recuerdas que en alguna oportunidad también lo conversamos, Sí. es poder verla específicamente cómo va a ser la administración de los bienes, entendiendo que más del 50% de nuestro país está casado bajo esa modalidad. Y dicha modalidad habla de que el hombre en una sociedad conyugal administra el 100% de los bienes. ¿Ya? Y el otro proyecto que también está pendiente es el de segundas nupcias. Ya. Cuando decimos segundas nupcias es que legalmente hay una discriminación también arbitraria en contra de la mujer, no obstante, no el hombre, donde la mujer se puede volver a casar a los 270 días después de haberse divorciado, no obstante el hombre se puede casar inmediatamente. Ojo que eso no es motivo de querer motivar o incentivar el divorcio, sino que lo que Es una queremos, realidad. exacto, y lo que queremos en el fondo es que las leyes, como dije inicialmente, nos amparen y que sean obviamente igualitarias. Llamativo esto de la segunda nupcia. Está súper por debajo de toda la información que uno puede Sí. buscar. Entonces, Obviamente se le han dado máxima urgencia a los prioritarios, que como país obviamente tenemos demanda, pero también en nuestra agenda legislativa, ¿cierto? Tenemos que tratar de abarcar todos los espacios que hoy día todavía mantienen en discriminación arbitraria a la mujer. eso sería lo que faltaría entonces, estos dos proyectos que se firmaron, proyecto de Dentro de lo que ley, está, monitoreo telemático y proyecto de pensión alimenticia. dentro de lo que está la agenda de mujer y más aún que del programa de gobierno, se han ido sumando nuevas leyes, pero sí falta avanzar obviamente dentro de las leyes que quedan. Perfecto. Sereni, doña Sereni, muchas gracias por su visita, ¿qué le No, puedo gracias a decir? ti, Pablito, gracias a la radio, gracias al canal TV Diferencia Diferencia TV TV. por permitirnos siempre estar acá, ¿cierto? Informando, contándoles a la comunidad en lo que estamos trabajando como gobierno y también el cariño que siempre nos reciben. Sí, pues, lo esperamos más seguido entonces para que se acuerden más del nombre del Ya. canal. Para No, de aquí a fin de año, si yo vengo todos los miércoles, se va acá. Así me lo voy a aprender. Muy bien. Damas y caballeros, para Hora 13 en Radio Diferencia y Diferencia TV, estuvo con nosotros la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, doña Valesca Ferman. Buenas tardes.